Se nos pidió cédula gratis. Dimos cédula gratis dos días. Dos, se nos pidió que se hiciese una auditoría y se indicaron las universidades que la iban a hacer. Esas cuatro universidades solicitadas, mentadas, indicadas, especificadas, dieron una opinión profesional. Número tres, el día de la, del 6 de octubre se hizo una confrontación física en el nivel presidencial de un 20%, que resultó más que satisfactoria en relación con que los resultados electrónicos eran confirmados por los votos físicos. Y a continuación, no quedándose la cosa ahí, hubo una audiencia también, pidiendo a la jurisdicción correspondiente que se suspendiera como tal la publicación de los resultados. Y eso fue rechazado por la jurisdicción. Pero también nosotros hicimos la sumatoria y el conteo físico contrastado en las 158 juntas de todos los votos físicos. Y los resultados confirmaron lo que los resultados electrónicos habían determinado. ¿Qué más lo que se quiere? ¿Qué más? Pero siendo humildes, siendo humildes también, no temerarios, no retadores, nos sometemos a lo que diga esa auditoría. Nos ponemos en manos de esa expertise humildemente, gallardamente, honorablemente. Ninguno de los que está aquí va a renunciar. Falso. Falso. Nosotros nos vamos a presentar diariamente aquí con la cabeza en alto. Aquí nadie ha hecho nada malo. Por el momento es cuanto. ir Febles, la cosa como es. Ya lo notaron el tono. No tengo yo que decir nada de lo que ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral. Lo hacía ayer cuando realizaba una rueda de prensa junto al pleno de ese organismo para defender la forma en que la Junta Central Electoral ha trabajado. Se refirió al proceso que se va a realizar de auditoría forense. Dice que no es por solicitud, sino por decisión de ellos. Hay otros aspectos de esa ponencia suya que van a estar aquí hoy en la cosa como es. Y obviamente, como se está refiriendo a un grupo muy específico dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que ha mostrado en conformidad con los procedimientos y con el resultado final en la en el capítulo de la selección del candidato presidencial de ese organismo. Hemos invitado a José Manuel Hernández Peguero, quien era, eh, quien es una de las personas cercanas al presidente al, del partido de la Liberación Dominicana, Leónel Fernández, expresidente de la República y aspirante, que según eh, la proclamación que ha hecho ya oficialmente la Junta Central Electoral, resultó perdedor en los comicios. Una pérdida que para ellos sigue en disputa, vamos a hablar de lo que ha dicho la Junta Central Electoral sobre esa, ese nivel de respuesta que le dieron a los elementos que ellos pedían. Le decía literalmente, ¿qué más? Es lo que ustedes quieren. Y como les digo, en esa rueda de prensa donde básicamente duró unos 30 minutos, el presidente de la Junta Central Electoral tiene otras palabras para este grupo. Poco a poco se la daremos en este programa de hoy. Lo dedicamos casi entero al proceso electoral en República Dominicana. Esto así dada su relevancia, recordemos que esto puede ser la antesala de lo que eh, pasará en el año 2020. De modo que mucha gente cierte, siente cierta incertidumbre, siente dudas dudas y es bueno aclararlas en el camino, obviamente. Además de José Manuel Hernández Peguero, hemos invitado a dos profesionales reputados, conocidos en su área, eh, que actúan y trabajan como auditores, eh, pero además... Han tenido grados eh, de responsabilidad en empresas nacionales e internacionales en la verificación de procesos. Hablaremos de qué es una auditoría forense, en qué consiste, cómo se realiza, cuáles son los términos, qué se puede esperar. Hablamos de auditoría forense, pero no necesariamente la gente sabe exactamente a qué se refiere. Probablemente lo más cercano a forense que nosotros sepamos es cuando hablamos de los cadáveres, ciencias forenses o un médico forense. Entonces, vamos a hablar eh, de qué se hace en este caso y cuáles son. Los profesionales llamados a participar en ese proceso que la Junta Central Electoral ha anunciado que admite que que va a convocar y ha dicho ayer el presidente de la Junta que no hay un presupuesto claro, aunque ya algunos vaticinan hasta 10 millones de dólares, otros hablan de, de mucho más, de mucho menos. Él ha dicho que eso es simple especulación. Bueno, así comenzamos agradeciendo a todos ustedes. Los que están en Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, por supuesto, y a los que sintonizan cada día nuestro canal de YouTube, pueden entrar directamente, Edith Febles, la cosa como es. En el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ustedes se suscriben, le tocan a la campanita y de inmediato aquí estamos. Yo les agradezco a todos y a cada uno, a cada uno de ustedes que nos han llevado a tener poco más de 2 millones. 300 mil vistas en este año, o sea, 2 millones mil entradas a este canal. Y, y la gente, incluso el canal dice el promedio de tiempo que se queda la gente en los videos. Luego se lo comento. Gracias, mírenlo ahí: 2 millones 389 mil 176 reproducciones. Y ahí no hay alteración porque YouTube es quien cuenta, no lo cuento yo, por cierto. Y no puedo comprarlo como se compró el voto. Eh, miren ustedes los videos que tenemos disponibles: el último que subí esta mañana es la locución completa del presidente de la Junta Central Electoral, esa que acaban de escuchar solo una parte. Al extremo derecho inmediatamente está la historia de esa mujer, esa madre que su hija fue asesinada embarazada de cuatro meses en el mes de noviembre del año pasado. Fue asesinada en público por un agente policía, parte de una patrulla que entró a la comunidad de Jarro Sucio en, en Moca, provincia de Espaillat. Le disparó al pecho, la mujer cayó, tenía cuatro meses de embarazo. Cuando el padre recibió la noticia de la muerte de su hija, cayó muerto. Murió inmediatamente. A ella, el coronel, que todavía sigue siendo el comandante en Moca, le ofreció la caja fúnebre para enterrar a su hija, pero ella fue y puso la querella, y entonces el coronel le mandó decir que como ella había puesto la querella, él no podía pagar la caja. Qué ignominia y qué vergüenza. Posteriormente, ella fue acosada, le ofrecieron dinero para retirar la querella, tuvo que mandar a su hijo, un jovencito, a otra comunidad, porque le dijeron que le iban a hacer un expediente por drogas. Fue tal el acoso que su corazón no resistió. Este mes de septiembre, terminando el mes, esta mujer murió. Vean esa historia porque es la historia del desamparo de muchos ciudadanos nuestros que no tienen la posibilidad muchas veces de llegar a la prensa. Si esta muchacha, en vez de ser hija de una señora, deja Carro Sucio en Moca fuera hija del presidente, de un ministro, de un secretario de Estado, de un periodista, de un funcionario, de un exfuncionario, de uno de los políticos que ganan titulares en la prensa, todavía en este país estuviera hablando de eso. Nadie se hubiese atrevido a acosar a la familia como lo hicieron, nadie hubiese inventado con hacerle el expediente de drogas y probablemente esta mujer estuviera viva. Me voy a la pausa, regreso de una vez, hablo con José Manuel Hernández Peguero y también con dos expertos especialistas que hablamos hoy de auditoría forense.